Thank you.
De San Pablo de Buceite. En primer lugar, quiero que sepan que no está aquí la presidenta de la Junta de Distrito porque ha tenido una indisposición, no es nada grave, pero desde luego no ha podido estar aquí, que es quien se iba a dirigir a todos vosotros para daros la bienvenida a esta despedida de estos 13 talleres. Lo hemos logrado un año más. Y lo hemos logrado gracias, como siempre, a la participación de mucha gente. De mucha gente, de muchas entidades, tanto públicas como privadas, que hacen posible que esto lo podamos hacer aquí en San Pablo. Quiero darle la bienvenida a todos los que vienen de fuera del municipio, a los del municipio, a los de aquí, que estén aquí, que verdaderamente son los que hacen posible que esto sea una fiesta cada día que hemos tenido la fiesta de los talleres por la noche. Yo no me voy a alargar mucho, pero sí quiero, como siempre, nombrar a las entidades y a las personas que ponen ese granito de arena para que podamos hacerlo un año más. En primer lugar, quiero agradecer a todo el profesorado de los talleres, a los monitores que dan todo lo que pueden y de sí para estar con los jóvenes, a Bernardo Medina y Jacinto Vega, que son los corresponsales de estos talleres, que lo hacen público y lo hacen efectivo para que fuera de esta frontera pues nos conozcan un poquito más. A las instituciones como es el Ayuntamiento de Jimena, la Diputación Provincial, Instituto Andaluz de la Juventud, la Fundación Vínculo, la Diputación Provincial, como he dicho, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, la Fundación Cajasol, una serie de entidades, tanto privadas como públicas, que es verdad, porque como ustedes comprenderán, esto es un evento que en lo económico se nos iría de las manos si no fuera por la participación y la colaboración de todas estas entidades. Por tanto, yo me siento muy gratificado con que estén todos ustedes aquí en San Pablo esta noche y que podamos finalizar con la banda de los talleres, con estos jóvenes que desde que vinieron el día 23 están aquí zumbando día a día para ofrecer lo mejor de ellos para todos ustedes. Por tanto, muchas gracias y esperamos que el año que viene se pueda hacer la edición 14 sin ningún tipo de problema. Muchas gracias por vuestra participación. Buenas noches. Aparte de lo que ha dicho don Andrés, poca cosa puedo decir yo, que vamos a hacer un concierto, es un pupurri un poco de todo, vamos a hacer música española, vamos a hacer también música de cine y algunas obras originales para la banda.
Yo agradecer sobre todo a las instituciones, a, como ha dicho don Andrés, sobre todo a Belén por la ayuda que nos ha ofrecido, a los monitores, sobre todo a Pablo por la entereza que ha tenido durante estos días y como está, claro está, todos los músicos que han hecho un gran trabajo y se han comportado como grandes profesionales, que lo van a hacer esta noche también. Gracias a todos nuevamente y que pasen una nueva velada. Gracias. Thank you.
Como si fuera esta noche la última vez.
perdón.